muchas cosas de la política que no nos gustan. Y los políticos, según dicen en todas las encuestas, somos, en fin, en este momento considerados como uno de los problemas de los ciudadanos. Pero política y democracia son inseparables. La política es imprescindible para la democracia, para construir la democracia. Y los partidos políticos son instrumentos imprescindibles de la democracia. Y hay muchas cosas que cambiar en la política y en los políticos y en los partidos políticos, precisamente para cambiar la democracia. Pero si ustedes se limitan a pasar, si los ciudadanos se limitan a pasar, si se resignan, si al único que aspiran es a que no les haga demasiado daño desde la política, en vez de aspirar a cambiar la política para que la política beneficie al conjunto de los ciudadanos, pues al final llegan a las instituciones ciudadanos que pasan de los ciudadanos, personas que pasan de los ciudadanos. Y puesto que estamos en las instituciones para representarles, ¿por qué no, para representarles a todos, por qué no hacer el esfuerzo de llegar y de llevar a las instituciones a los mejores representantes? ¿Por qué no hacer el esfuerzo de no resignarse? De no decir, va, como ya está todo cantado, como al fin y al cabo mandarán estos o los otros, oiga, que los partidos políticos tienen muy pocos afiliados, Nosotros tenemos 8.000, pero el partido que más tiene en toda España no llega al millón de afiliados y necesita muchos millones más de votos para poder gobernar. Ustedes son los jefes. Los ciudadanos son los jefes. El Parlamento andaluz será el que ustedes quieran, aunque les bombardeen con propaganda, aunque haya quien tiene millones dedicados a salir todos los días en todos los medios de comunicación, aunque les hayan hecho creer que todo está ya hecho y que al final se trata de una sigla u otra, pero al final que el tiempo del uno se ha acabado y ahora le toca al otro. Oiga, les toca si ustedes quieren. ¿A que les gustan? Ah, genial. ¿A que no les gustan? ¿Y por qué les votan? ¿Por qué dice la gente cuando les preguntan en el CIS o en cualquier encuesta, por ejemplo, el 90% de los españoles dice que está en contra de que en las listas vayan personas imputadas por corrupción política? ¿Y por qué votan los partidos que llevan en las listas imputados por corrupción política? ¿Será que les gusta? A los que dicen que no les gusta, a lo mejor es que les gusta. A lo mejor es que piensan sacar algo. Bueno, algo me tocará. Yo no creo que sea por eso. Yo pienso mejor de la gente. Bueno, de hecho, yo hago política porque me gusta la gente. Por eso quiero representarla, porque me gusta. Porque me gustan las personas, me gusta la gente. Y por eso quiero representarla, porque creo que merece la pena. Entonces, como no creo que lo hagan porque piensan pillar, ¿por qué lo hacen? Por desestimiento, ¿no? ¿Por qué permiten que vayan a las instituciones a representarles a ustedes personas de las que no se fían? O partidos políticos a los que ya les han dado la oportunidad de hacer otra cosa y la han hecho pero mal. Está, depende de ustedes. Los partidos políticos no quitan a los corruptos de las listas, quítenlos ustedes. No las voten. Ya verán cómo les quitan. Porque los partidos quieren ganar elecciones. Y si no les votan porque llevan corruptos en las listas, pues les quitarán para que les vuelvan a votar. Denles un escarmiento. Y sobre todo, tengan autoestima. Respétense. Yo les pido que piensen antes de ir a votar. Que piensen que están eligiendo. Que se hagan una reflexión. Oiga, yo, esto del voto útil. Yo voté a tal partido político en las últimas elecciones. ¿Y qué? ¿Está usted a gusto? Pues no. Entonces, ¿por qué le va a volver a votar? No, es que no voy a votar a este, es que le quiero fastidiar y voy a votar al otro. Pero si al que se va a fastidiar es a usted, porque el otro tampoco le gusta. Entonces, ¿usted quiere fastidiarse? No, hombre, dese el gusto de votar a gusto. Dice, bueno, pero ustedes tampoco sé muy bien. No les conozco suficientemente. Son pequeños, además, a lo mejor no pueden condicionar la política. Si todos los que piensan eso nos votaran, ganaríamos las elecciones. Porque es que todos piensan eso. Si todos nos votaran, o sea, que será lo que ustedes quieran. Todos los españoles, ahora mismo, Unión Progreso y Democracia,
Dice la última encuesta de CIS, bueno, pero lo dice siempre, en la parte esa que no mastican, en la que no cocinan, en lo que es sociológica, que somos la segunda opción de todos los ciudadanos españoles, cuando no somos la primera, naturalmente, lo fuimos de 1.125.225 a las últimas 143.225 en las últimas elecciones, del resto, menos de los que votan nacionalista, somos la segunda opción. Y que muchos no lo notan porque dicen, bueno, con esta ley electoral a lo mejor es un voto perdido. Un voto perdido es dárselo a alguien que sabes que lo va a gestionar mal. ¿Por qué eligen diputados que no les elegirían ni de presidentes de su comunidad de vecinos? ¿Por qué? Si van a tomar decisiones sobre su vida, sobre la educación de sus hijos, sobre sus pensiones, sobre la reforma laboral, sobre la vivienda, sobre la dación en pago, sobre cantidad de cosas que nos preocupan. Ténganse un poco de autoestima, hombre. Sepan que como son los jefes, si ejercen de jefes, si nos controlan, si recuperan el control sobre la política y sobre los partidos políticos, pues nos obligarán a que les representemos dignamente. Porque si no lo hacemos, nos quitarán. Pero si es que los políticos, es que somos los únicos con contrato indefinido en España. Fijos discontinuos. No, hombre, no, háganos temporales. Y examínennos. Y de bueno, a ustedes, ¿qué es lo que cuentan? Vale, nos cuentan estas cosas. ¿Dónde llevan ustedes algún tiempo? 4 años en el Congreso de los Diputados, 4 años allá. Contrólennos, ¿qué han hecho? Han sido coherentes, han defendido las mismas cosas. Lo han defendido con argumentos. No han insultado a nadie. No se han dejado comprar por nadie, no comprar económicamente, ¿eh? Porque hay una, a ver, es muy incómodo que no te saluden en el Congreso de los Diputados, ¿eh? Y que te llenen de adjetivos cada vez que sales a defender cosas, o sea que hay una manera de ahormarte y de normalizarte, que tanto dicen en el País Vasco, que es adaptarte. No, no, hemos aprendido a decir no, que es, como dice Camille, la verdadera consideración del hombre rebelde. No. Bueno, contrólennos, mírennos lo que hacemos. Y si les gusta más esto que un partido que tiene millones de todo, háganse el favor de votar a gusto, hombre. De darse el gusto de votar a gusto. Y con esto termino con una cosa que les iba yo a enseñar. De pedagogía también. Yo he tratado de hacer un poco de pedagogía democrática en esta intervención y no un mitin al uso. En esta campaña es la primera vez que vamos a mandar este sobre a todos los hogares de Andalucía. No mandamos a todas las personas, no podemos poner el nombre de todas las personas con derecho a voto porque no tenemos dinero para mandar un sobre a cada uno, porque hemos pasado de la miseria a la pobreza nos da para mandar un sobre a cada hogar, pero no nos da para mandar un sobre con el nombre a cada uno, ¿no? Sin embargo, en cada hogar de Andalucía y de Asturias, que también hay elecciones autonómicas en este momento, recibirán este sobre que dice electores residentes en y la calle. Con una carta de Martín, que ha escrito Martín, o sea que no la ha escrito ninguna empresa, y con 2 papeletas. Bueno, aquí hay una sola, se ve que alguien se ha quedado con la otra. Bueno, 2 papeletas, 2 candidaturas. Verán ustedes que no hay sobre de los de meter en la urna, porque no nos llegaba el dinero. Entonces teníamos que optar entre mandar a todos los hogares sin sobre o mandar al 80 al 70%. Entonces no hay sobres porque como pesa más, el franqueo cuesta más y además hay que comprar los sobres, pues hemos decidido meter 2 candidaturas con la carta dentro del sobre. Entonces, que a ustedes les interesa votar estas propuestas representadas por estas personas en estas candidaturas, abran otro de los sobres de propaganda que les habrán llegado de todos los partidos políticos, saquen el sobre